Thank you.
Bye.
Thank you.
Mayordomo, ya, número uno, número dos, número tres, salud. Sí, no, 15-3. No, sale, tú no lo haciendo. ¿Qué hora es? No sé, 4, 5 grados. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
frente al Cambier contra Totes. El 8. Busca combinar con el 6. El 6 es el chiquitín como juega. El 13, el 13 al 9. Tira y consigue 2 puntos para su equipo de Totes. Saca el equipo de Arcángel. El niño veloz, número 11 al 13. Tira, no consigue nada, recupera Totes, Totes al 8, el 8 la lleva, pasa al 6 y 2 puntos para el equipo. La lleva el 11 de Arcángel, 11, hace una combinación con el 7, hay una falta por ahí del número 9, de Totes. Primer tiro y la falla. Logra encestar un puntaje para su equipo. Marca Totes. El 8 de Totes. Al profe, el profe tira, no consigue recuperar Cángel. El número 11 trata hasta la cocina, tira y no consigue. Recupera nuevamente, tira y logra los 2 puntos para Arcángel. Marca el equipo de Totes, el número 9, el número 9. Busca, busca dar pase, hace un brinco el niño. Marca el equipo de Totes, 8. 8 al 9. A ver, profe Beto. Hace un tiro de 3 el profe y logra 3 puntos para su equipo de Totes. Score 7-3 hasta estos momentos, favoreciendo a Totes. Recupera Totes, busca combinar, habla con sus compañeros, pasa el 6, tira y logra sus 2 puntos. Marca Arcángel, Arcángel 11. 11, tratas a la cocina, pase a su compañero, tira y 2 puntos más para Arcángel. Marca Totes, Totes número 9, número 9 al 6, el 6 hace la pinta, tira y logra 2 puntos. Qué bonita jugada de este muchacho del número 6. Desde la ciudad de Yosocayún. Una falta del número 8. En su primera oportunidad logra un punto para Arcángel. Segundo tiro, no consigue, recupera Beto del equipo de Totes. Se la lleva el 8 al profe Beto. El 15 hace la combinación para el 13, tira, no consigue nada, recupera el 13 de Arcángel. Arcángel se la lleva hasta la cocina y le cometen una falta, falta del número 13. 15, perdón, 15. Score 11-6 hasta estos momentos, Totes. Recupera Arcángel, 11. Combina, falla. ¿Qué pasó? Sale, marca Totes. Cambio. Recupera Arcángel número 13, número 13 al 11, el 11, el 11, se la lleva y se la llevó.
y se la quita a su compañero. 7 de Arcángel. Hay una falta del 8. 13. Es que esos señas no, casi no le hago. Un punto más para Arcángel. Recupera Totes. Totes hace la combinación con el número 6. Tira y no consigue. Recupera Arcángel. Arcángel 13. Tira, no consigue. Recupera 9-9 al profe Beto. Número 15 al 9-9-9. Se la quita el 11 de Arcángel. Arcángel 7 y consigue 2 puntos para su equipo. Un cambio de jugador. Entra el 7 y sale el 13 del equipo de Totes. Va marcando el Totes, número 8. Llevando la bolita. Pasa al profe Beto. Recupera al profe Beto. Hace una combinación o intento. La falla. Recupera. Arcángel 11. Se la lleva el 11. El 11. Trata hasta la cocina. Logra 2 puntos. Marca Totes. Totes número 9. 9 al 6. Score 11-11, empatados hasta el momento. 7 Arcángel al 11-11 hasta la cocina. Tiene, consigue 2 puntos más. Vamos equipos, vamos. 8, el número 8 de Totes. Busca combinar, habla con sus compañeros. Estratégicamente trata de entrar hasta la cocina. Pasa el profe Beto. Y 2 puntos para Totes. Marca Arcángel. Este equipo va de la manita. ¿Qué se me hace que se pusieron de acuerdo? Sale Arcángel. Marca Totes. Totes el número 8. Hace una bonita combinación y logran 2 puntos más de Totes. Buena coordinación de los equipos. 13, Arcángel al 7. El 7 tira, no consigue, recupera Totes. Totes al pase al 6. El 6 se la lleva hasta la cocina. Por poquito lo logra. Recupera Arcángel. Arcángel 11 al 2. El 2 hace su mejor intento y no logra. Recupera el 11, tira tampoco. Fuera. Baloncito fuera. Marca el equipo de Totes. Cuatro minutos de juego. Recupera el 11 de Arcángel. 2 puntos más. El 7 logra 2 puntos más. Marca Totes. Totes el número 6 al 9. El 9 busca combinar. El 7 hasta la cocina con el profe Beto. Tira. Recupera el 11. El 11 al 7. El 7. 2 puntos más para Arcángel. Una falta del número 7 de Totes. Hay acumulativos para el equipo de Totes. Aguas, aguas por ahí. Siguiente tiro. Un punto más para Arcángel. Un tiempo y fuera.
vamos a los equipos poniéndose de acuerdo para hacer las bonitas combinaciones y lograr ganar puntos. Score 15-20. Favor Arcángel. Quedando 2 minutos de juego. 2 minutos de juego. Comenzamos. Marca el equipo de Totes. Falta del 8. 13. Tira el 6 de Totes. ¿Qué pasó ahí? Una falta del 0. Hay 2 puntos, 2 probabilidades para el equipo de Totes. Un punto para Totes. Marca Arcángel. Arcángel va velozmente. Número 13, número 13. Busca combinar. Combina el 2, el 2, el 2. Hace la finta el 7 hasta la cocina y... Falta del 8, hay una probabilidad. Un punto para Arcángel. Otro punto más. Marca el equipo de Totes. Totes, Totes. La lleva 9. Corre velozmente buscando combinar. Bonito tiro. El 7, Arcángel, hasta la cocina y no consigue nada. Recupera Totes el trozo de Totes. Al 9. Nuevamente el profe. Busca combinar. Combinar con el 9. Tiempo, árbitro, tiempo, cambio. Score 22-16. Al 7, el 7, al 10, 8. 9 tiras a la cocina y consigue 2 puntos. Para Totes. Saca el equipo de Arcángel, número 11. 7. 7 tira, no consigue, recupera Totes. Número 6 se la lleva velozmente y no consigue tampoco. Recupera el 11 de Arcángel velozmente y se va el balón hasta afuera. Ese niño tiene mucha fuerza. Bueno, jovenazo, jovenazo. Marca el Arcángel 13, el 13, hasta la cocina. Falta por ahí del número 9. Hay 2 tiros. Un punto para Arcángel. Otro punto para el equipo de Arcángel. Marca los Totes. 9 otra vez. Otra falta de 9 de Totes. Otro punto más para Arcángel. Logrando estar los dos. Totes intenta sacar. Busca la combinación. Velozmente. Velozmente combina con el 7. Espera al profe Beto. Una falta del 2 de Arcángel por ahí.
rebotes. Combinación con el 6. Un tiro, no consigue recuperar. Arcángel. La lleva Totes, Totes. Velozmente al 8. Recupera Arcángel al 7. Velozmente se desvía el balón por ahí. Arcángel 13 combina con el 11. Recupera Totes, Totes, Totes. Número 8 por ahí. Al 7. 8 nuevamente al 7. Recupera el 11 de Arcángel. El 11 de Arcángel la lleva el 11 de Arcángel hasta la cocina. Intenta, combina con el 13, tira y no consigue. Recupera Totes. Hay un cambio para Totes. Sale el 7 y entra el 13 de Totes. La lleva Totes el 6 a su compañero y logra 2 puntos para Totes. Marca San Diego Arcángel 13-13 al 7, el 7 al 11, el 11. Hace un tiro por ahí, la falla, recupera Totes número 6 al 8, el 8, el 8, hace su pase al 9. El 9 gira y consigue 2 puntos para Totes. Score 22-28. Arcángel hasta estos momentos. El 7 de Arcángel, el 7 tira. Y le ayuda a su compañero con 2 puntos más. Marca Totes. Hace su combinación con el 15, el profe Beto. Recupera Arcángel el 11, velozmente tira, no consigue, recupera a su compañero 13, llega al 7 y 2 puntos. Una falta del 13. Tiempo para Arcángel. Recupera Totes. Totes busca combinar hasta la cocina y para afuera. Le toca sacar el equipo de Arcángel. Arcángel número 11, busca combinar. El 11 nuevamente consigue 2 puntos para Arcángel. Otros 2 puntos para Totes, no se quieren dejar. La lleva el 13 de Arcángel, el 13, bonita combinación. Al 2, nuevamente al 13. Mira, no consigue. Marca el equipo de Arcángel. Hay un cambio para Arcángel. Sale el 13 y entra el 8. Se la lleva Totes, número 8. Busca combinar.
se la da al 6. El 6 hace un bonito tiro, pero no consigue. Recupera al cáncer 13, velozmente al... Recupera Totes. El 8 de Totes al 6, tira, no consigue. Hay un cambio para Arcángel, entra el 8. Marca el equipo de Totes. Totes número 7. Combina con el 8, un tiro largo y no consigue, recupera ante el número 11. El 11 recupera el 13 de Totes. El 6 de Totes hace bonita combinación al 13 y 2 puntos para su equipo. Con el 11 y 2 puntos logra para Arcángel. Marca el equipo de Totes. Totes al 6. Busca combinar el 9. Bonita la bolita, pero no se metió. El profe Mundo estratégicamente hasta la cocina y no consigue. Recupera el 11. Tampoco. La tienen los de Totes. Totes vienen combinando. El 9. El 9 al 8. Hasta la cocina y 2 puntos más para Totes. Marca Arcángel. 28-40. Arcángel. Favoreciendo Arcángel. Quedando un minuto de juego. 6 de Totes, tira, no consigue. Recupera el 11 de Arcángel. El 11 se la lleva, va corriendo con el balón. Al 2, el 2, bonita tirada, pero no lo logra. Recupera el profe. Mucho y 2 puntos para Arcángel. Totes. Mal pase por ahí, recupera Arcángel. Quedan 10 segundos de juego. Segundo. Tiempo, el tiempo se ha terminado. Vamos a suspender por cuestiones religiosas. Posteriormente a la misa, proseguiremos con la final en la rama femenil entre los equipos de Río Venado y Combinadas. Y posteriormente en la rama varonil, la final. Equipo de amigos en contra de Arcángel. Para que estén pendientes en cuanto termine la misa, vamos a proseguir con esto. Porque año con año debemos ir mejorando, ¿verdad? Como personas y como católicos. Eso es algo bonito. A mí me agrada la idea que hoy diga vamos a hacer la procesión. Otros años no se ha puesto. Hoy qué bueno que se puso, porque le decía yo a los mayordomos hace 15 días más o menos. Pues a veces hacen la fiesta, le digo, está el juego, están comiendo. ¿Y la festejada? Pues no está. Y hoy no, pues hoy la trajeron. Pues así debe ser, como a la mamá cuando le hacemos su comida. La ponemos en una mesa y alrededor de ella es como hacemos la fiesta. Así también nosotros, alrededor de esta imagen de la Virgen de la Paz, está nuestro pueblo. Y hoy el mayordomo, junto con las autoridades, con más personas del pueblo, han tomado esta iniciativa de traerla aquí. ¡Qué bueno! Así debe ser cada año, ¿verdad? Traerla, ponerle un lugar y que ella disfrute, que ella vea que sus hijos juegan, que sus hijos corren, que sus hijos comen, como una mamá, pues. Ve que los nietos ahí se andan peleando, ahí andan jugando para allá y para acá, pero está contenta la abuelita.
ay, mi nieto ese, y este más grande también, y este. Así la Virgen. Y hoy, ¿verdad?, que iniciamos la procesión, me preguntaban cómo le vamos a hacer. La procesión se inicia con los mayordomos que terminan. Ahorita al mayordomo le va a tocar lo fuerte, la subida. Más o menos a la mitad. Hay que poner una cruz para otro año. Una cruz. Aquí está el mayordomo de la Santa Cruz. El mayordomo debe haber cuatro cruces en el pueblo, cuatro. Como son cuatro puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, así cuatro. ¿Verdad? Y a la mitad del camino se hace la entrega al mayordomo nuevo. Quiere decir, carnal, amigo, hermano, hasta acá yo también termino mi compromiso. Ahora de aquí para el otro año te toca a ti. Eso es. Pero es caminar juntos. No es que allá nos espera uno, el mayordomo, y que después llegamos, no. Vamos juntos y allá se hace el cambio. ¿Verdad? Así son las procesiones. ¿Verdad? Vamos a salir, pues a llegar a la mitad, se hace el cambio y entra el mayordomo, que hace un compromiso para el próximo año. Un compromiso. Bueno, ya lo que se hizo este año ahorita vamos a ver a nuestra madre, la Virgen. Ya lo felicito, ¿verdad? Felicito a las personas. Ya vi el huipil, muy bonito, su rebozo. ¡Qué bueno! Ya nos hacía falta. Ahora el mayordomo que viene, el altar, las sillas, más. Eso también va a obligar a los padres, a mí, al padre que me acompaña, a decir, padre, pues no venga cada año, cada mes, a ver si nos acompaña, ¿verdad? Bueno, pues si es cierto, le están echando ganas y nosotros no llegamos, ¿verdad? Pero es un compromiso de todos, de ustedes y de nosotros. Entonces vamos a participar, vamos a rezar algo tan sencillo, ¿verdad? Que es el Ave María. Pero en el Ave María es como decirle a la Virgen que la queremos mucho. Como cuando un hijo, ¿verdad? Sobre todo cuando estamos borrachitos, abraza a la mamá, ¡ah, te quiero mucho! Y se le olvida y al rato, ¡ah, te quiero mucho! Ya te quiero, o sea, muchas veces queremos abrazarla porque queremos hacer que sienta ese amor. Pues el Ave María es así. Es decirle una y otra y otra y otra y otra vez que queremos a nuestra madre. Vamos a pedirle, ¿verdad? Vamos a hacer tres Aves Marías, un Padre Nuestro, tres Aves Marías. La música nos va a acompañar donde se hace el cambio. Volvemos a rezar y en la entrada pues ya lo recibimos. ¿De acuerdo? Vamos a pedirle mucho a Dios que sea quien nos ayude. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te agradecemos, Señor, todas las cosas buenas que haces por nosotros. Te agradecemos todas las bendiciones que a través de nuestra Madre, la Virgen María, en esta advocación tan hermosa de Nuestra Señora, la Virgen de la Paz, haces para cada uno de nosotros. Te pedimos que nos sigas cuidando, que nos sigas bendiciendo. Te pedimos, Señor, que este pueblo viva en paz, viva como verdaderos hermanos, y que al caminar en esta pequeña procesión aprendamos a caminar juntos como familia y como pueblos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, siempre por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de la Paz, ruega por nosotros. Te pedimos, Señor, que bendigas esta agua que vamos a ocupar como signo de memoria de su bautismo. Concede, Señor, a las personas gozar siempre de salud de alma y cuerpo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que esta agua bendita les recuerde el día de su bautismo. Les bendiga Dios Padre Todopoderoso, el libre Dios de toda enfermedad, de todo peligro. Que esta agua bendita les recuerde su bautismo. Y les bendiga Dios Padre Todopoderoso, el libre Dios de toda enfermedad, de todo peligro. Que esta agua bendita les recuerde su bautismo. Y les bendiga Dios Padre Todopoderoso, el libre Dios de toda enfermedad, de todo peligro. Que esta agua bendita les recuerde su bautismo. Les bendiga Dios Padre Todopoderoso, la enfermedad de todo peligro. Sale. Ahora sí, mayordomos. Ajá. Dos velitas al lado. Mayordomo, dos mayordomos. Dos velitas al lado. Hacen el cambio a la mitad. Nosotros vamos a adelantar para recibirlos en la iglesia. ¿Sale? No por otra cosa. Sergio, hermanas, todos, en este momento los mayordomos salientes que han sacado esta fiesta en honor a nuestra madre, Nuestra Señora de la Paz, harán entrega a los nuevos mayordomos esta imagen de nuestra madre, de nuestra señora, de nuestra reina, de lo que representa todo para este pueblo, porque ella es la patrona de esta comunidad. Ella cuida, ella protege a este pueblo. Esos hermanos van a recibir esta imagen como signo de preparación para el próximo año, que ellos con alegría, con gozo, con júbilo van a celebrar también a nuestra madre. Entonces los mayordomos salientes, el mayordomo mayor, hace entrega al mayordomo. En unas palabras, entréguele usted a la Virgen diciéndole que haga todo lo posible por hacer la fiesta aún todavía mejor que usted, porque es para nuestra madre, es para nuestra señora y para quien debemos de dar todo. Empezando
por la conversión de nuestro corazón, por cambiar nuestro pensamiento, por dejar la vida de pecado y comenzar a hacer el bien a todos sin distinción. Claro. Háganle usted unas palabras. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Eugenio, te hago entrega de nuestra Virgen de la Paz. Te lo dejamos en buenas manos. Ayer y hoy celebramos a nuestra madre y esperamos que ahora sí te des cargo. Te vamos a seguir apoyando como pueblo y es mucha responsabilidad, pero la verdad es un honor festejar a nuestra madre. Gracias. Pues continuamos y como pueblo peregrinamos hacia la casa de Nuestra Señora, que es el templo, y ella, María, por ser nuestra madre, al ser su casa, también es casa de nosotros. Pues vamos entonces hacia su casa, la casa de Nuestra Señora de la Paz. Avanzamos. Banda, banda, banda. Manda, amigo, vente. Esperar que el padre diga que iba a
piedad. Señor, ten piedad. Por juzgar a nuestros hermanos antes de tiempo, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Por no... al mundo que le entregó a su Hijo único
para que todo el que crea en él tenga vida eterna. ¡Aleluya! Fíjense algo bonito de Joya de Mamey el día de hoy. Parece que es fiesta patronal de algún pueblo grande. Nos acompañan dos ministros, ¿verdad? Abel y el que está con nosotros en la parroquia, Juan José. Dos ministros. Y un tercer ministro, Padre Lázaro. Así dicen, misa de tres ministros, ahora sí, tres padres estaban en Joya de Mamey. Pues bueno, vamos a darle gracias a Dios porque es una bendición. A veces nunca viene el Padre y ahora vienen hasta tres. Entonces algo bonito, ¿verdad? Entonces gracias, padres, ¿verdad? Por acompañarnos, por hacer solemne estas fiestas. Fíjense que todos nos sentimos justos. El padre Lázaro, yo me pongo en primera persona, critica a los demás porque él se siente justo, el padre Lázaro. Ah, el otro padre no sabe, el otro padre ni puede, el otro padre no sé qué, es un ejemplo. Pero ese ejemplo que pongo es para todo el pueblo. Todos nos sentimos justos. ¿Quiénes son los malos? ¿No? Todos los demás. Y hoy escuchamos en la lectura de Samuel cómo llega el profeta Natán. Llega el profeta y le dice al rey David, ¿qué hacemos? Fíjate que había un hombre muy pobre que tenía una ovejita. Y había un hombre rico que tenía muchas ovejas. Y el hombre rico tuvo una visita. Y en vez de matar una de sus ovejas, ¿qué dijo? Voy a robarle la oveja este que tiene nada más una. La mató y se lo dio de comer a su invitado. ¿Qué hacemos? ¿Qué dijo el rey? Sintiéndose justo, ese hombre debe morir. Ese hombre debe pagar lo que hizo. ¿Cómo es posible que le robe al que tiene una oveja y el que tiene muchas ovejas no quiera matar una? Debe morir, hay que castigarlo. Y así nos pasa a todos. ¿Qué hacemos con esta mujer que anda, ve, anda con otro? Esa mujer es bien loca. Y nosotros, tan justos, es una desgracia. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por la Santa Iglesia de Dios y todos sus dirigentes, para que el Espíritu Santo derrame sus dones sobre ellos y les permita seguir anunciando su Evangelio a toda la tierra, oremos. Te rogamos, Señor. Por aquellos a quienes se ha encomendado el servicio de dirigir a las naciones, para que el Señor les conceda tomar buenas decisiones a favor de todos, oremos. Te rogamos, Señor. Por todos los que sufren marginación, para que el Señor los asista en cada una de sus necesidades y les permita tener siempre la fe puesta en Dios, oremos. Te rogamos, por todos los aquí reunidos en torno al altar, para que Dios nos conceda perseverancia y constancia en el llamado que nos hace para servirlo y amarlo cada día más, oremos. Te rogamos, Señor. Pidámosle a Dios por cada uno de ustedes, por cada una de sus familias, para que nuestra Madre, la Virgen de la Paz, sea quien les ayude en todas sus necesidades, oremos. No, Señor. Pidámosle a Dios por los fundadores de nuestros pueblos, por los fundadores de Joya de Mamey, tal vez los chiquititos que conocen los nombres, ¿verdad? Díganle quiénes fueron los primeros en que vinieron, háblenles. Dios a ellos les dé el perdón de los pecados, la recompensa de los justos, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Pidámosle a Dios para que este pueblo y todos los pueblos de la región vivan en la paz, que dejen de sentirse perfectos ante los demás, que al contrario, con humildad,
indulgencia. Recibe con agrado, Señor, las súplicas que hoy te presentamos y asístenos con tu gracia en cada una de nuestras necesidades. Permítanos escuchar siempre tu voz por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados cantamos. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Pásese. Pase por la coleta. Presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos dice, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas, todos en Dios. Oigan, hermanos, tragué sacrificio, mis ustedes adelante a Dios Padre, que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la paz y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén. Bendice, Señor, estas ofrendas que te presentamos y haz que se conviertan para nosotros en signo de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con nosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, por tu Hijo, por Él que es tu palabra y hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que ese hombre, por obra del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, Dios está en el cielo y la tierra de tu gloria, hosanna en el cielo, bendito el que viene. Porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Miguel Ángel y todos los pastores cuidan de tu pueblo y llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria para siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, tengas en cuenta nuestros pecados en la bella iglesia, conforme a tu palabra, concédele la paz. La paz del Señor esté con todos ustedes. Con el Espíritu. Como hijos de Dios, dense la paz del Señor. Festejada y hasta acá está la virgencita y nosotros comiendo ya bien sabroso.
No, allá también tiene que estar la Virgen. Eso me dio gusto, qué bueno. Así háganlo, así debe ser. No, allá también debe que estar la Virgenita. Me vean que están jugando, que están ahí sus hijos, ahí pasan. Y bueno, qué bonito. Su fiesta, ya sabemos la misa, pues va a ser aquí. Pero qué bueno que ella también haga presencia allá abajo. Entonces, aprendamos. Cada año vamos aprendiendo más, ¿no? Gracias por todo, ¿verdad? Ya le pusieron su huipil, se ven muy bonitas. Cuídenla. Algo que yo les hago una recomendación a muchos lugares donde ya tienen la Virgen, pues de vez en cuando alguien que diga, le voy a lavar su huipil, ¿no? Eugenio, si no tiene mujer, su mamá, o una prima, una hermana, bien. Pues cada 2 meses, cada 3 meses, lava el huipil de la Virgen un poquito, ¿no? Porque a veces le ponen el huipil y hasta el otro año, llena de telarañas, llena de hormigas, ¿no? Bonita, ¿cómo no queremos ver bonita nuestra mamá? Cuando vemos que está pachona, hasta le hacemos que se peine nuestra mamá para verla bonita. Así la Virgen. Quieranla mucho, ¿verdad? Vamos a pasar los padres, echarles agua. Dios Padre, todo por lo que venimos a la reflexión sobre esta agua, como si fuera su bautismo, con el Señor, las personas pasar siempre salud a mi cuerpo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dale, de este lado y de este lado. Échele bastante. No, poquito, bastante. Están desvelados del baile, se pudieron baile, baile. Oh, María, madre mía, oh, consuelo. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Felipe Sandoval. Azendach Mayan, Nacha, Nachan, Panetima, los grandes de Cris Vargas. Hey. Si me traja, ya nada me traja, y dabas trauma. Chanaza me traja y dabas trauma.